Ayer se disputaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2023 y por ende conocemos a los cuatro equipos semifinalistas que pelearán por el título y por los tres cupos para la Copa de Campeones de la CONCACAF, y hoy venimos a repasar todo lo que sucedió. Bueno, y unas semifinales que realmente sorprendieron por los resultados, por también la forma en la que se dieron los partidos y sobre todo por dos goleadas bastante inesperadas a estas alturas del torneo. Entonces, pues vamos a repasar primero, antes de hablar de cómo quedaron las semifinales, cuándo serán y también de la clasificación para la Conca Champions, de lo que pasó en esos cuatro partidos. Así que arrancamos de una vez con el que fue a primera hora, cuando el Inter Miami goleó 4-0 al Charlotte en un duelo de la Major League Soccer disputado en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale en la Florida. Encuentro que no reflejó exactamente lo que sucedió en el trámite de los 90 minutos, pero que sí es evidencia de la contundencia del conjunto de la Florida. Joseph Martínez, el venezolano, abrió el marcador a los 12 minutos por la vía del penal, y Robert Taylor, la estrella emergente de este Inter Miami, fue el encargado de colocar el 2-0 al minuto 32 tras un gran pase de DeAndre Jetlin. En el inicio del complemento, los de Carolina del Norte iniciaron mucho mejor, en llegando en varias ocasiones a inquietar el arco defendido por Callender, pero no lo aprovecharon y los de Rosa no perdonaron eso. Al minuto 78 se sumaron el 3-0 con un autogol de Adelson Malanda, y luego quién más sino Lionel Messi, que nuevamente apareció, selló el marcador con el 4-0 al minuto 86, y así consiguieron el boleto para las semifinales. Eso lo podemos ver muy rápido en el cuadro del torneo, como el Inter Miami clasificaba así a las semis, en donde estaba en ese momento a la espera de su rival entre Philadelphia Union y Querétaro, evidentemente que se resolvió porque ayer mismo se disputaron todos los partidos. Seguimos con otro duelo de la Major League Soccer, cuando Nashville vapuleó 5-0 al Minnesota United en el Jody's Park de Nashville. Goleada histórica la que se dio en Tennessee, con un cuadro local que fue ampliamente superior y que aprovechó los momentos de mejor fútbol para ser contundente y así también sacar provecho de los espacios que dejó su rival. En un periodo de 20 minutos de partido fue que cayeron los 5 goles, desde el 39 de la primera parte y hasta el 59 de la etapa complementaria. Todo fue precedido por la expulsión de David Taylor, que dejó a los de Minnesota en desventaja numérica, y a partir de ahí todo fue en picada para ellos. Primero fue un gol de Shaquille Moore, que aprovechó una bola suelta en el área, y asimismo también llegó el 2-0, obra de Teal Bunbury. La anotación de la goleada fue de Alex Muil, y luego ya llegaron Sam Surridge y Annie Mukhtar para terminar de humillar al Minnesota United y catapultar a Nashville para la siguiente ronda, que también lo vemos en el cuadro del torneo, como Nashville se instalaba en esa siguiente ronda, en las semifinales, a la espera en ese momento de Monterrey o de LAFC. Continuamos con el tercer partido del día, que fue el primero de dos duelos entre ligas, entre MLS y Liga MX, cuando Philadelphia Union venció 2-1 por la mínima a Querétaro en el Subaru Park de Chester, Pennsylvania. Peleadísimo partido, aunque ciertamente con superioridad de control de parte del equipo estadounidense, que fue quien se puso en ventaja con anotación de Jesús Bueno, que fue habilitado y le quedó servida la bola en el punto de penal para rematar de manera poco ortodoxa, pero efectiva para que llegara ese 1-0 momentáneo. Los mexicanos buscaron responder rápidamente, pero el empate llegó hasta la segunda mitad del partido, cuando Ángel Sepúlveda clavó un golazo de volea tras un centro desde la derecha para que todo volviera a estar como al principio, igualado, pero la locura llegó en el tiempo de descuento. Primero fue con la expulsión de Omar Mendoza de Querétaro, y que fue inmediatamente aprovechada por los locales, que al minuto 100, al filo del final del partido, que enviaba todos los penales, puso el 2-1 con gol de Chris Donovan para que así se llevaran el partido y también el boleto a la siguiente fase, que lo vemos en el cuadro del torneo, como Philadelphia Union avanzaba a semifinales y se citaba ya con el Inter Miami por un boleto a la final.
Y finalmente, el último encuentro del día y también de los cuartos de final fue en el que LAFC cayó 2-3 frente a Monterrey en el Rose Bowl de Pasadena, allá en Los Ángeles, California. Locura de partido el que se dio en el estado de California, con dominio de un tiempo para cada equipo y con muchísimas ocasiones de gol, también reflejado en el marcador del partido. Los locales empezaron con todo y a los 10 segundos Dennis Bouanga fue derribado en el área para tener un penal que él mismo convirtió en gol y la ventaja muy temprana para su equipo. Luego fue hasta el minuto 42 cuando Mateus Bogus clavó un golazo para poner a los angelinos 2-0 en lo que parecía casi una sentencia por la tendencia que estaba llevando el encuentro. Pero Rayados se levantó y en el segundo tiempo se fue con todo al ataque. Primero para descontar con un penal cobrado por Sergio Canales, y aunque LA tuvo dos ocasiones claras para haberse alejado en el marcador, no las aprovecharon, y en el otro extremo llegó el autogol de Sergi Palencia para el empate momentáneo. Nuevamente los de negro tuvieron una chance para volver a adelantarse, pero fueron los mexicanos los que aprovecharon cuando Rogelio Funes Mori encontró un rechazo para sentenciar el partido, concretar la remontada y enviar a Rayados a la siguiente ronda. Y eso lo vemos en el cuadro del torneo, como Monterrey se clasificaba para las semifinales y se citaba ya con Nashville por un boleto a la final de esta League's Cup, el único duelo que tendremos entre Liga MX y Major League Soccer. Bueno, y qué cantidad de emociones y de locuras que tuvimos el día de ayer en los cuatro partidos. Y ahora quisiera comentar, tal vez no tanto de lo que pasó en los encuentros, sino de cara a lo que se viene a las semifinales, porque me parece que de los cuatro equipos hay dos que cuando inició se podían ver como tal vez favoritos o que podrían llegar a estas instancias, y ya después otros dos, uno que de cierta forma es una sorpresa, otro no tanto. La sorpresa para mí es Nashville, un conjunto que había dado casi golpes como gateando para clasificarse a la siguiente de rondas de esta League's Cup, y ahora consiguió meterse en las semifinales. ¿Y de qué forma? Aplastando a un Minnesota que había sido muy sólido, que también lo hubiera considerado como una sorpresa, la verdad, porque no es un conjunto tan claro en la MLS ni con tanta historia como para considerar que pudiera meterse en unas semifinales, así que ahí cualquiera de los dos lo hubiera considerado como sorpresa, pero Nashville sobre todo por eso, porque le había costado llegar y ahora pues contundentemente se mete en semifinales. La otra sorpresa evidentemente es el Inter Miami. Lo que pasa es que conforme fue dándose esta League's Cup dejó de ser una sorpresa, ahora me parece que es casi el equipo que tiene mayor favoritismo para llevarse el título por la forma en la que Messi, Busquets, Alba y además todos los demás jugadores han cambiado su forma de jugar después del caótico, de la caótica temporada que ha tenido el conjunto de la Florida en la MLS, y que aquí en la League's Cup han sido de los más contundentes, de los que menos problemas han tenido para avanzar en cada una de las rondas, salvo tal vez el partido frente a Dallas, pero han goleado a todo el mundo, le han pasado por encima, han controlado el partido. Entonces creo que un gran candidato a llevarse el título. Y después tenemos tanto a Philadelphia Union como a Monterrey, que aparecen dos conjuntos que sí tenían cierto cartel de favoritos para llegar hasta las instancias finales, equipos que han sido muy constantes en los últimos años y que, pues como les digo, tenían ya, no era tan inesperado que se metieran en estas semifinales. Y ahora en semifinales ya tenemos ahora sí la clasificación para la Conca Champions. Tres boletos están en disputa en esta ronda. Los equipos que se clasifiquen para la final automáticamente conseguirán su boleto, aunque hay una diferencia porque el campeón de la League's Cup va a clasificar directamente para los octavos de final de la Copa de Campeones, mientras que el subcampeón y el tercer lugar van a clasificar a la primera ronda. Entonces, pues aún así, aunque ya consigan el boleto en la final, pues también estará en disputa esa clasificación directa para los octavos de final. Pero de estos cuatro equipos saldrán tres clasificados. Aquí hay un asunto con Monterrey porque ya ellos tienen el boleto a través de la Liga MX, y CONCACAF no ha avisado qué es lo que va a suceder si consiguen el boleto por dos vías distintas. Creo que sí sería muy diferente si Monterrey es campeón de la League's Cup, porque clasificaría directamente a los octavos de final, mientras que por la Liga MX está clasificado pero para la primera ronda. Entonces ahí me parece que se le haría prioridad para mantener el cupo como campeón de la League's Cup, y que se clasificaría el siguiente en la tabla acumulada de la Liga MX. Pero nada de esto es oficial, la CONCACAF no se ha pronunciado. Había dicho hace muchos meses que iba a avisar cuando ya llegara la League's Cup y no lo ha hecho de momento. Entonces veremos si al final Monterrey consigue ser campeón, o incluso si se clasifica, entonces cuál es el criterio o qué es lo que va a suceder. Mientras que el Inter Miami, que también puede clasificarse por la US Open Cup, aquí tiene una oportunidad de oro para
ya asegurar su boleto y no tener que pelearlo después. Philadelphia Union, que más o menos lo está consiguiendo a través de la MLS por la tabla acumulada, y Nashville, que sí sería toda una sorpresa que consiga su clasificación para la Conca Champions, pero como les digo, campeón, subcampeón y tercer lugar son los que van a conseguir su boleto para el máximo torneo de clubes de nuestra región. Y muy rápido vemos aquí el calendario de las semifinales, esos dos partidos, ya solamente quedan cuatro, estas dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, y estos dos encuentros que serán el próximo martes 15 de agosto. A primera hora jugarán Philadelphia Union frente al Inter Miami en el Subaru Park de Chester, Pennsylvania, y ya después será el duelo entre las ligas Monterrey frente a Nashville en el Joris Park de Nashville, Tennessee, cuando ya conozcamos a los dos equipos finalistas de esta League's Cup y también los otros dos que se disputen el tercer lugar y el último boleto rumbo a la Copa de Campeones. Y como siempre, quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió el día de ayer. Como vieron, no comenté sobre la polémica. Ya les había dicho que, primero, yo no comento prácticamente nunca sobre polémicas, y segundo, también ya di mi opinión o mi punto de vista de todo lo que está sucediendo en esta League's Cup en un video anterior, entonces no voy a continuar hablando del mismo tema. Aquí simplemente venimos a hablar de lo que pasó, de los resultados y también de lo que se viene ya en las siguientes rondas. Así que quiero conocer sus opiniones aquí abajo en los comentarios, pronósticos de quiénes serán los finalistas de esta League's Cup, quiénes son los favoritos para alzar el título. Ahora sí ya tenemos solamente cuatro equipos y solamente uno se quedará sin boleto para la Copa de Campeones. Entonces leo todos sus comentarios aquí abajo del video. Y estén muy pendientes, suscríbanse al canal para seguir la acción de lo que falta en esta League's Cup, porque aquí en el canal le daremos seguimiento hasta el final la próxima semana. Así que nos vemos en un próximo video hablando de la League's Cup.